Sancte Michael, Arcangele, defende nos in prelio contra nequitiam et insidios diaboli. Esto presidio. Mensaje de San Miguel Arcángel a Luz de María. 20 de junio del 2020. Amado pueblo de Dios, son hijos de Dios Padre, muy amados por Él. La palabra divina es infalible. Por ello la humanidad continúa su rumbo hacia cada palabra que ha salido de la boca divina. Son un pueblo que camina en medio de las adversidades de este momento al que ha sido llevada la humanidad. La transformación en que viven no fue pensada jamás por el hombre de esta era. Nuestra Reina y Madre les ha anticipado que los grandes enemigos de Dios se harían sentir en toda la humanidad, y esta generación no creyó. Tantos que en el pasado fueron creyentes y en este instante han desertado la fe, son parte del estado catastrófico de la humanidad a la que se ha llamado tanto a la conversión y no ha obedecido, como no obedecieron en Sodoma y Gomorra. He venido nuevamente a pedirles conversión ante corazones endurecidos que no se han ablandado. He venido ante esos corazones de piedra que no admiten que la palabra venida de lo alto les toque para sensibilizarles. Han eliminado la palabra sacrificio, la han cambiado por la palabra indiferencia, palabra que resuena en las criaturas humanas que se adaptan a lo que la mayoría desea, sin analizar las consecuencias a las que el desacato a la voluntad divina conduce a las almas. En los templos se perdió el aroma a lo sacro, la reverencia ante lo sacro, el respeto por lo sacro, así como se han extraviado algunos de los consagrados a nuestro Rey y Señor Jesucristo al mundanizarse y entregarse a la vanagloria. La humanidad se castiga a sí misma, emitiendo juicio sobre sí misma, atrayendo graves y grandes calamidades, resultado del desprecio hacia nuestro y vuestro Rey y Señor Jesucristo, presente, real y verdadero en el Santísimo Sacramento del altar. Mundanizan la palabra divina de la Sagrada Escritura, olvidan con facilidad los mandamientos de la ley de Dios y los adulteran con gran facilidad. El resultado de esto, el padecer de la humanidad. Amados de Dios uno y trino, profanan la casa de Dios y no se detienen. Los hijos fieles a Dios se encuentran sin saber a dónde ir. El pueblo de Dios se encuentra en una larga noche en Getsemaní, junto a su Señor y Rey Jesucristo, perturbados, dolidos y hambrientos, sabiendo que van hacia un momento más difícil y tempestuoso en que el cuerpo místico de Cristo dividido se enfrentará y la apostasía ganará terreno. Pueblo de Dios, el virus que mantiene en suspenso a la humanidad llegó para dar inicio a la gran prueba que sobrevendrá a toda la humanidad. Es el desmantelamiento de la vergüenza de esta generación que llora a quienes padecen, por los que fallecen, por este virus,
pero ignoran a los inocentes que son sacrificados continuamente mediante el aborto. Este virus no es un virus más, no es un trastorno psicológico. Este virus lleva a la muerte al hombre en mayor número que al que a ustedes se les informa, ya que se ha tomado como un hilo más de los que utiliza el demonio para deformar y desinformar a la humanidad. Construyeron grandes hospitales en pocos días, con un propósito diferente al que aparentó en su momento. Serán utilizados pronto. El virus recorre la tierra sorprendiendo al mundo. La humanidad padecerá hambre. Las naciones empobrecidas caen en la lucha. La casa paterna les ha adelantado sobre una de las metas del orden mundial: reducir la población mundial, y ustedes lo pasan desapercibido. Otro virus llega y arrasa con los hombres, sin mirar a quién. Por ello, no olviden que deben mantenerse preparados, sin despreciar lo que les conduce hacia nuestro Rey y Señor Jesucristo. Utilicen los sacramentales. Confíen en nuestra Reina y Madre. Oren con las acciones para que sean testimonios del amor materno. Oren el Santo Rosario y oren con el obrar y actuar. El mal se manifiesta en el mundo. No tomen a la ligera este llamado que les traigo. Es un llamado urgente. Las huestes demoníacas se aferran a quienes les acogen, renunciando a Dios. Los momentos venideros son de gran padecer para la humanidad, más para quienes han despreciado la fe. Les prevengo ante el azote del demonio sobre la humanidad. Oren, hijos de Dios, oren. La tierra se estremece fuertemente. Oren, hijos de Dios, oren. El hombre aumenta su violencia. Hijos de Dios, desde el amanecer deben adorar a Dios, uno y trino, en unión a las jerarquías angélicas. El hombre es probado hasta el hartazgo. De la misma forma, la criatura humana de fe es auxiliada en medio de la tribulación, en este período anterior al gran aviso. Dios permite que sus revelaciones se cumplan de la forma en que el hombre no espera ni logra anticipar, como lo han vivido últimamente dentro de la Iglesia. Ustedes no teman, mantengan la seguridad del ser hijos de Dios, hijos de nuestra Reina y Madre, hijos del amor divino. No teman ante la verdad que les traigo del cielo, para que tomen conciencia de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. No teman, son alertados con anticipación. Manténganse fieles a Dios y a sus mandatos, y lo demás lo recibirán por añadidura. Sean verdaderos hijos de Dios. ¿Quién es como Dios? Nadie como Dios. San Miguel, Arcángel, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor.
y